¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que todo reino, por poderoso que parezca, se viene al suelo. Se viene al suelo. Que todo reino, por grande que parezca, se viene al suelo. Si no está bien cimentado. Por eso, el reino de nosotros, de nuestra casa, es la familia. El papá, la mamá. Y cuando el papá y la mamá no tienen buenos cimientos, le dice la mujer al hombre, deme el divorcio. Me voy de la casa. Me aparto. Cuando un joven no tiene buenos cimientos y tiene pie de barro, dice, me voy a quitar la vida. No sé qué hacer con mi vida. Estoy deprimido. Estoy acabado. Cuando una persona no tiene buenos cimientos, dice, ¿y qué voy a hacer ahora, padre? ¿Qué voy a hacer? Teniendo tierra, teniendo la oportunidad de sembrar, teniendo la oportunidad de crear gallinas. No sé qué hacer, padre. No sé qué hacer. No tiene cimiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración martes 23 del mes de noviembre. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad. Vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Yulitza Sánchez Vega, Jorge Adrián Sánchez Vega, Jorge Sánchez y Andreus Sánchez Vega. Por cada una de las intenciones que ustedes desde su casa han tenido para esta celebración. Estamos en una comunidad de campo, mire, aquí tenemos las gallinas, tenemos aquí, ahí hay un becerrito, está como recién parido, ¿no? Como recién nacido. Ahí está el becerrito, están las gallinas. Estamos en el campo, ustedes en el dron vieron, para allá tenemos, mire, allá hay más cochinitos, allá hay, en la parte de allá están los patos, los cochinos. Bueno, la gente que le gusta ver esto donde celebramos la misa, estos campos, estos paisajes tan bonitos, bueno, le permitimos disfrutar también de este encuentro con la naturaleza, de este encuentro con Dios. Aquí en medio de este campo, esta comunidad se llama San Pancracio. Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía, ya los hermanitos nos están esperando, ofreciéndola por ustedes. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de Daniel, que tuvo visiones. Que tuvo sueños el rey Nabucodonosor y que Daniel le interpretó estos sueños. Y Dios bendijo a Daniel con el don de interpretar los sueños. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por todos ustedes, los hermanos, quienes nos siguen a través de la aplicación de Facebook, de YouTube, de Instagram, quienes están aquí, a los que ya se hicieron socios, nos están apoyando, que el Señor les bendiga, a los que nos apoyan con su granito de arena, que el Señor les recompense. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios infunde en nuestra vida luz. Es tan bueno estar así, juntos cantando el Señor, alzando nuestra voz y así ensalzar al Dios de amor. Vamos a caminar, caminemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios infunde en nuestra vida luz. Es tan bueno estar así, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así ensalzar al Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así ensalzar al Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores. Vamos a pedirle perdón a Dios de los pecados cometidos, de las cosas malas que pensamos, de las cosas malas que decimos, de las cosas malas que hacemos. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora todos en este momento la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces, todo se hizo añicos. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que se había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esto fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder,
el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después, de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después, vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra, y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con barro, los dedos de los pies de hierro y de barro, que significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil, y el hierro mezclado con el barro, quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse con la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano alguna, y que redujo a polvo el barro, y el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado el rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero, y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Todos. Bendito sea para siempre, Señor. Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo, bendigan al Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Todos sus ejércitos, bendigan al Señor. Todos. Bendito seas para siempre, Señor. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu
llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A ver, una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido sueños? Yo. ¿Usted sola? ¿Ustedes no sueñan? Todo el mundo tiene sueño, ¿verdad? ¿Qué soñamos? Muchas cosas. Muchas cosas. Uno sueña, yo me he soñado hasta que me he muerto. ¿No, nunca han soñado ustedes que se han muerto? Sí, yo me he soñado que he tenido accidentes en el carro. Yo he soñado muchas cosas. Ustedes y yo, en muchas ocasiones andamos soñando, soñando. El problema no es soñar, porque todos soñamos. El problema es que la gente cree que todos los sueños son reales, que todos los sueños, aparte de tener un significado, hay que interpretárselo y hay que darle una explicación. Miren, a mí como sacerdote a veces me toca tan duro que yo digo, bueno, yo me quedo callado, yo no digo nada, solamente escucho a la gente, pero aquí no, en otro país por allá, un día fui y había soñado una señora un sueño que ni yo entendí. Yo no entendí el sueño. Y ella me dijo, padre, este sueño viene de Dios y usted como sacerdote me lo tiene que explicar. Y yo dije, Virgen Santísima. ¿Qué voy a explicarle yo un sueño a una persona? Pero es que usted me tiene que explicar este sueño. Bueno, está bien. Y me puse a escuchar. Mire, el sueño, yo creo que más duró el cuento que el sueño que tuve la señora. Porque como media hora me habló. Me dijo, me explicó. Me dijo, el sueño fue así, así, así. Me dijo, ¿y qué me dice usted, padre? Yo le dije, muy bonito su sueño, señora. Muy bonito. ¿Pero qué significa? Yo le dije, no sé qué significa. Pero es que usted tiene que saber qué significan los sueños. ¿Acaso yo estudié para eso? Yo me preparé para predicar la palabra de Dios. No para estar interpretando sueños. Eso dice la palabra de Dios. Eso es un don de Dios. Dios regala ese don. Nosotros debemos tener cuidado con lo que soñamos. No qué es lo que vamos a soñar, porque ustedes y yo no sabemos qué es un sueño. No sabemos qué vamos a soñar, sino con lo que soñamos y creemos que debemos creer en todo lo que soñamos. Padre, es que yo me soñé que mi marido me engañó. Y al otro día está peleando con su marido. Pero en el sueño me engañó. Pobre marido, tan fiel que tiene su marido. ¿Y usted soñando infidelidad? Yo soñé que mi hijo está en drogas. Su hijo es un hombre trabajador y usted soñando eso. Cuando ustedes y yo no sabemos discernir los sueños de la realidad, vienen problemas. A mí me da risa con los hermanitos evangeliquitos, me da risa, porque usted no ve que ellos andan soñando de todo. El Señor me reveló en sueño. Miren, cuando se quemó la casa cural en Santa Rosa, cuando se quemó, ¿acuerdan? Eso fue, ¿cuándo sería? Hace unos añitos, ¿verdad? Hace como 4 años, casi. ¿Sí? 2017. En el 2017 yo estaba dormido en Santa Rosa y ¡bim!, se quemó, se prendió. De bromita salió el padre. Y la casa se tumbó y bueno, ahorita tenemos una casa muy bonita, gracias a Dios y gracias al apoyo de muchos de ustedes quienes nos han ayudado y ustedes también cuando hicimos subasta y todo lo demás. ¿Saben qué dijeron los pastores protestantes? ¿Algunos? Que eso ya Dios se los había revelado en sueños. Que eso Dios ya se los había mostrado, porque esa era una casa de yo no sé qué, de yo no sé qué, y tenía que levantarse algo nuevo, y en el nombre del Señor tienen que levantarse, y se tenía que quemar esa casa, porque yo, mire, decían barbaridad. ¿Por qué si los tuvieron el sueño, por qué no fueron a decirme, padre, no vaya a dormir esta noche a la casa, porque se le va a quemar? ¿No le parece algo lógico? El susto que pasé yo, la candela que había por todos lados,
Casi que ni llego a la puerta. Los problemas en los pulmones que agarré después de esa quemada de casa. Casi que me muero de a la hora. El otro día a las 8 de la mañana me dio un ataque de eso, de tos, de tos, de tos. Casi me muero yo. Casito, casito, por la candela o por el humo. Y estos gran sinvergüenzas que tuvieron en un sueño, ¿por qué no fueron a decirme, padre? Salgan de la casa esta noche porque se va a quemar. Hay que tener cuidado con los sueños. A veces la gente dice, el Señor me reveló, el Señor me mostró en un sueño. Dígale, siga durmiendo, papá, siga durmiendo, siga durmiendo. Deje de ser mentiroso. Y decían, es que el Señor me reveló que este hombre, este padre se tenía que convertir. Y era la forma de Dios mostrarle la conversión. Y se tenía que convertir. Y entonces después de la quema tiene que convertirse. Entréguese al Evangelio, padre. Yo decía, ¿cuál entréguese? Mire, hoy vamos a hablar de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero había alguien que lo interpretara. Nosotros debemos tener cuidado porque muchas personas están soñando cosas y van donde el Padre y creen que el Padre tiene el don de interpretar. Que el Padre tiene el don para decir las cosas. No, Señor. ¿Qué sueña uno? Muchas cosas. En los sueños no hay pecado. Otras gentes dicen, Padre, es que yo tuve un sueño y ese sueño fue pecado. No hay pecado. Pero yo me soñé que me emborraché. No hay pecado en el sueño. Si usted se pone a imaginar y a pensar, eso lleva al pecado. Pero en el sueño no hay pecado. Padre, yo me soñé que iba en el carro y arrollé a alguien. Ay, ¿qué pasa? Y vengo a confesarme. ¿Por qué a confesar si eso no es pecado? Usted estaba soñando. Padre, yo me soñé que le robé una gallina a mi vecino y me la comí. Eso no es pecado. En sueños, ¿no? Pero en la vida real sí es pecado. A la gente cree a veces que en los sueños hay pecados y no hay pecados. Y hay sueños también tenebrosos. ¿Ustedes nunca han tenido una pesadilla? ¿Nunca han tenido una pesadilla? De esa que usted se despierta y el corazón parece que le va a salir. ¿Nunca han tenido? Bueno, eso significa que cuando vayan a dormir no coman mucho. Porque cuando usted come mucho, el cuerpo trabaja forzado. ¿Sí? Y entonces hay gente que cuando se va a dormir se arropa completico y queda como una momia bien apretado. Y entonces no solamente tiene pesadillas, sino que siente que viene algo y le cae encima y siente que no puede. Mire, eso es por la forma en cómo usted está durmiendo. ¿Sí? Que siente que no puede correr, que se despierta, que su espíritu salió. Mire, tantas cosas que yo oigo de la gente. Cuando usted se vaya a dormir, aprenda a colocar la cobija, la sábana bien tendida. Aprenda a acostarse con ropa ligera. ¿Sí? Y aprenda a vestirse. Porque a veces la gente se va a dormir y se va a dormir sin ropa. Y le quema la casa como el padre y le pasa. Yo aprendí eso. Yo estaba sin ropa cuando se quemó la casa. Dormido. Se quemó y a usted no le da tiempo ni colocarse ropa. Y por allá estaba el sastre y la esposa del sastre y el policía buscándole ropa al padre porque yo lo que salí fue con una sábana que quemó. ¿Sí? Ustedes y yo debemos aprender que en los sueños no hay pecado. Que cuando vamos a dormir no hay que comer mucho para no tener pesadillas. Que cuando vamos a dormir no hay que lanzarse cosas encima y tratar de ahogarse o con las manos en el corazón. No. Apretándose el estómago, no. Porque después tienen las pesadillas. Y cuando vayas a dormir con ropa porque usted no sabe qué puede pasar en la noche. No sabe. Miren el sueño del rey. 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 Nabucodonosor tuvo un sueño. Mire cómo lo dice el libro del profeta Daniel. Estamos leyendo estos días Daniel. Daniel capítulo 2. Que sí tenía el don de interpretar sueños. Los protestantes dicen, nosotros Dios nos habla por sueños. ¿Qué cuento de sueños? Mentira. Dios habla a través de su palabra. ¿Usted quiere saber qué dice Dios? Lea la Biblia. No se ponga a creerle a los protestantes. Es un arma que tienen los protestantes. Y dice, el Señor me reveló, yo tuve un sueño que usted, fulano, sutano, merengano, se iba a convertir al evangelio. ¿De verdad? Sí, conviértete con nosotros y serás salvo. Amén, aleluya. Y los católicos ahí creyendo a los protestantes. Mentira. No le crean en esos sueños. Miren un sueño con un significado revelado por Dios. Escucha. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario,
y de aspecto impotente. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas de hierro. Y los pies de hierro mezclado con barro. Entonces le dice Daniel: usted, rey, tuvo un sueño, una visión. ¿Y cuál fue? Vio una estatua grandota, imponente. Ustedes saben que es una estatua, ¿verdad? Una imagen grandísima. La cabeza era de oro. El pecho, las manos eran de plata. La barriga y el rabo era... ¿De qué era? Bronce. Las piernas eran de hierro. Pero los dedos, las paticas abajo, los pies, eran de barro con hierro. Ustedes se imaginan una estatua grandísima con unas bases tan inciertas, tan insípidas. ¿Qué pasa con la estatua? Pues se cae. Se cae. Si a usted no le sirven los pies, las plantas de los pies, ¿qué pasa? Pues se cae. Hay gente que tiene los pies planos. Yo tengo los pies planos. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el pie plano? No tiene lo que llamamos candado. ¿Candado es que llama? ¿Qué pasa? Pues se cae. Yo de niño me caía mucho. Llevé muchos golpes. Hasta que fui donde el médico y me colocaron algo que llaman plantillas. Y que a uno como que le sacan candado. Ahí sí empecé a caminar bien. Y llevé muchos golpes. ¿Sí? Cuando uno tiene una base, una estatua o una persona o alguien que no es sólida, pues se cae. Si esta casa tiene la ¿cómo se llama? La base, el palo en la raíz lo tiene podrido, ¿qué pasa? Pues se cae. Y ustedes ven que nos han caído y suena y nos ha caído. ¿Qué significa? ¿Que tiene buenas bases? Oigan, escuchen. Tú la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro. ¿A qué le pegó la piedra? ¿A qué le pegó? Al pie. Y cuando usted está grande y le pegan en los pies y va caminando, ¿qué pasa? Se cae, ¿verdad? Y se pega, ¿sí o no? Eso le pasó a la estatua. La estatua muy grande, muy bonita, vino una piedra y no le pegó en otro lado, sino en los pies. Yo no sé si a usted le han puesto una zancadilla algún momento. Que usted va caminando y le pone una zancadilla. O se lleva por allá una raíz. O se tropea con una piedra. Hay gente que anda viendo por allá en otros lados y ¡boom! Se cae. Así como las flores, se cayeron las flores. ¿Por qué? Porque le cayó el agua. Oye, cuando la base no está sólida, la estatua se viene al suelo. Cuando uno no tiene bien puestos los pies sobre la tierra, pues se cae. Cuando ustedes y yo no tenemos los pies sobre la tierra, nos caemos. Y si un niño va caminando y no anda viendo para abajo, usted no ha visto que cuando un niño le dice a la mamá, ¡pero mire dónde camina! ¡Pero mire dónde pisa! Y el pelado llorando, ¡ay, mamá! Pues no miró, se tropezó y le puso los pies a un charco. Y se cayó. Y se embarrealó. Se ensució. Oye, escúchenlo de la imagen. Presten atención. Paren la oreja. Oído al tambor. Y los hizo pedazos. Entonces, todo se hizo añicos. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano. Y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esa fue la imagen, esa fue la visión, ese fue el sueño del rey Nabucodonosor. Un sueño, una visión que Dios le manifestó. Vamos a ver el significado. La cabeza era... ¿Ya volvió? De oro. De oro. Las manos y el pecho eran... De plata. ¿Qué más era? Pero la barriga y las nalgas eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de barro con hierro. No se lo olvide, escuchen. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? El rey Nabucodonosor. ¿Qué significaba la cabeza de oro? Una persona.
poderosa, grande, valiosa, importante. Nabucodonosor peleaba con los reinos y ganaba, era victorioso, todos le temían. ¿Había ganado tanto? Nabucodonosor era esa cabeza de oro. Escuchen. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después... Esa, la plata, las manos y los hombros era otra persona menos poderosa. Esa fue la explicación del sueño. Esa fue la interpretación del sueño. Y llega, le dice, y después viene, escuchen. Vendrá un tercer reino de bronce. De bronce, el vientre y la cola eran de bronce. Que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Y después vienen las piernas que eran de hierro, pero tienen una falla, escuchen lo que viene. Que las piernas, los pies, los dedos de los pies eran de barro, escuchen. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que todo reino, por poderoso que parezca, se viene al suelo. Se viene al suelo. Que todo reino, por grande que parezca, se viene al suelo. Si no está bien cimentado. Por eso, el reino de nosotros, de nuestra casa, es la familia. El papá, la mamá. Y cuando el papá y la mamá no tienen buenos cimientos, le dice la mujer al hombre, dame el divorcio. Me voy de la casa, me aparto. Cuando un joven no tiene buenos cimientos y tiene pie de barro, dice, me voy a quitar la vida. No sé qué hacer con mi vida, estoy deprimido, estoy acabado. Cuando una persona no tiene buenos cimientos, dice, ¿y qué voy a hacer ahora, padre? ¿Qué voy a hacer? Teniendo tierra, teniendo la oportunidad de sembrar, teniendo la oportunidad de crear gallinas. No sé qué hacer, padre, no sé qué hacer. No tiene cimientos. Que esta palabra de Dios nos ayuda a comprender. Primero, debemos tener cuidado con los sueños. No todo lo que usted sueña es realidad. Y no todo lo que usted sueña es que el padre le tiene que dar una explicación. Segundo, si ustedes y yo podemos soñar, es porque podemos dormir. Y si vamos a dormir, pues bueno, cuando usted vaya a comer, cuando usted vaya a comer a la hora de la cena, antes de dormir, no coma mucho. Aprenda a descansar, aprenda a dormir. Si no quiere tener pesadillas, si no quiere pasar por sueños feos. Tercero, no le crean a los protestantes que andan viendo pajaritos preñados, diciendo el Señor me reveló, el Señor me mostró. No crean en eso. Para que haya una interpretación de sueños, debe haber alguien con el don de interpretarlas. Y definitivamente el Padre no tiene ese don de interpretar sueños. Y mucha gente dice, yo sí tengo esa revelación. Mentira, falso. Y cuarto, todo reino que se levanta, se va a caer. Todo reino que parece de oro se viene abajo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle a Dios por esta comunidad de San Pancracio, por ustedes, para que Dios les bendiga siempre. Para que la Santa Iglesia y sus ministros hagan reinar los valores del Evangelio de Jesucristo en la sociedad actual y que su ejemplo de abnegación y santidad nos estimule a todos los cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios fructifique la actuación de los misioneros y así el reino de Jesucristo se extienda hasta los confines de la tierra. Que los hombres de todas las culturas acojan el mensaje de salvación y sean constructores de la civilización del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aquellos que ponen de primero el reino de Dios y su justicia, sufriendo persecuciones y agravios por causa de la fe,
se vean fortalecidos por la confianza en aquel que da el 100 por 1 a los que gastan su vida por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Rey y centro de todos los corazones dé su pan a los hambrientos, un hogar a los que no tienen, la salud a los enfermos, el consuelo a los tristes, el retorno a su patria a los emigrantes, y de vuelta la fe y la esperanza a quienes la perdieron. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aquel que es llamado consejero admirable y príncipe de la paz, la conceda abundantemente a las naciones en guerra y a las almas atribuladas, y que nosotros, como embajadores del reino, seamos promotores del diálogo de reconciliación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a la presentación de las ofrendas. Vamos a presentar las ofrendas aquí ante el altar. A ver, los que trajeron la ofrenda, vamos a irlas trayendo, por favor, hacia acá. Vamos a irlas presentando. Estamos en el campo, aquí en Venezuela. Alguien me decía, padre, qué bonito es cómo la gente lleva su comidita, cómo la gente lleva sus ofrendas. Sí, así es en el campo. La gente ayuda al sacerdote para la alimentación. La gente agradecida con Dios dice, Señor, de lo que yo produzco, aquí te traigo. Venga para acá la niña. Venga para que vean aquí. Esto es el azúcar. Muéstrala allí a la cámara para que la vea. Eso. Venga, colóquela aquí ahora. A ver, no, usted traiga para acá la lechosa. Muéstrala allí la lechosa, la papaya. Lechosa o papaya, mire. Una lechosa o papaya. A ver, ¿dónde está la otra lechosa? Venga para acá la lechosa. Párela aquí, venga. Ahí para que la gente la vea. La lechosa o la papaya para el jugo. Se deja madurar y se toma en jugo. Que Dios le bendiga. Gracias. Vamos a colocarla para allá, por favor. A ver, aquí, ¿qué trae el catire? Aquí trae el catire la pasta. Trae la pasta y trae la harina. Dios le bendiga. Dios le acompañe. Gracias. Vamos a colocarla para acá, catire. Venga. Tome, colóquela para allí, por favor. Ahí va, tomando todo para ahí va, muchachos. Venga para acá la niña. Aquí la niña trae, ¿qué es esto? La leche. La leche, que Dios le bendiga, la leche de vaca. Que el Señor le multiplique. Vamos a colocarla por aquí. La gente ordeña. ¿Acuerda que al inicio había un becerro? Bueno, la gente ordeña las vacas y trae la lechecita. ¿Esto qué es? Limones. Limones, que Dios le bendiga para hacer el juguito. Que el Señor le multiplique. Vamos a colocarla para acá. A ver, venga para acá los niños, ¿qué traen? ¿Esto qué es? La auyama, la calabaza o la auyama para la sopita. Que el Señor le bendiga y le multiplique. Vamos a colocarla por aquí. Y ahí viene la niña, ahí viene la niña, el niño. Venga para acá, pues, Catire, para que lo vean. Mire, mire, muestre para allá para que la gente lo vea. ¿Esto es? Los plátanos para la sopa. Que Dios le bendiga. Gracias. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, un fuerte aplauso para las personas que han traído su ofrenda en este día. Así la gente ofrenda, así la gente coloca su granito de arena aquí. El dinero en Venezuela no es muy valioso, por eso la gente ayuda al sacerdote de esa manera. Usted lo puede hacer desde su casa. A los hermanos quienes nos están siguiendo en Facebook y que ya son colaboradores, que ya son fans, gracias, que el Señor le bendiga porque están colocando su granito mensualmente de arena. Y a los hermanos quienes a través de YouTube nos siguen y colocan su granito de arena, que el Señor les multiplique. Este es el momento del ofertorio, es el momento de colocar su ofrenda. Busca en YouTube Misa de Hoy para que puedas participar de la misa todos los días. Todos los días escribe en YouTube Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí tendrás la Eucaristía para que puedas vivirla desde su casa y compartirla. Junto al pan y al vino presentamos nuestra vida, lo que somos. El que quiera presentar su granito de arena, por ahí unos platicos, lo presenta dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Tomar y comer, este es mi cuerpo, que ha sido entregado por ti. Tomar y beber, este es mi sangre, que ha sido derramada por ti. El que coma de este pan y beba de mi sangre, vida eterna tendrá.
vida eterna tendrá. Porque mi cuerpo es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida, porque mi cuerpo es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida, y en mí te convertirás, y en mí te convertirás. Que otro Cristo para el mundo será, que otro Cristo para el mundo será. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre. Y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los mártires, San Clemente, derramada como la de Cristo, para proclamar tu fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte lo frágil en fortaleza y al hombre débil robustece. Para que testigos tuyos por Cristo seamos Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantará en tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Oh sana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan,
dándote gracias, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Clemente, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Le enviamos nuestro abrazo de paz para todos.
Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, en las flores que mueren sin saberlo a la brisa pasar. Tú que has hecho las cosas más bellas y nos ha dado una vida fugaz. Pon, Señor, tu mirada en nosotros y devuelve a los hombres la paz. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Paz, paz, paz y amor. Paz, 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 Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo, que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, será el Señor, cómo será su aliento, cómo será su amor. Si las flores son hermosas, cómo será el Señor, cómo será la vida del que consagra a Dios, proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Oremos. Te rogamos, Señor Todopoderoso, que, habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.